ahí viene. Y al cabo del año gasta un dineral. Va por la mañana, vuelve por la noche con tres peditos y al natural. Por esa calle a lo largo varias veces he venido. Las piedras ya me conocen y tú no me has conocido. Cuando botones, cuerdas y botones, y al cabo del año gasta un dineral. Va por la mañana, vuelve por la noche con tres pelitos y al natural. Y hemos echado la ronda y no nos han conocido. A la mañana dirán, forasteros han venido. Con tirabuzones, puertas y botones, y al cabo del año gasta un dineral. Va por la mañana, vuelve por la noche con tres pelitos y al natural. Lo que verán hoy aquí es la suma de muchos recuerdos ligados a nuestras romerías. Recuerdos de campo, de procesión, de familia y de diversión. Daremos un paseo por las más importantes de la provincia y las que más nos tocan de cerca, a través de la música y el baile que podía acontecer en ellas. Saldremos de aquí para recorrer la montaña, los páramos y las riberas, el sur, y volveremos a nuestro punto de partida, el Valle del Sil. Y no solo viajaremos en el espacio, sino también en el tiempo, retrocediendo apenas 60 años a las romerías cuya devoción y fiesta atraían a gentes de toda la contorna. Nosotros, desde un profundo respeto, le guardamos devoción a la Santa María de todas las partes, patrona de los bailadores cojos, las cantadoras roncas, los músicos sordos. Santa María de todas las partes, la sanadora de tuertos, confesora de sordos e iluminadora de ciegos. Yeah!
Comenzamos este recorrido por la montaña oriental de la Virgen de la Velilla, en la Mata de Monteagudo, y por la montaña oriental de Carrasconte, Garandilla, Pandorado o Pruneda. Tierra esta de ganado, que aunque ahora ya no hay ganado como antes, la gente sigue subiendo a la Feriona Villabrino a ver los machos. Tierra esta de pastores, pastores que hacían la transhumancia al sur, a la Extremadura, pero también se pastorean las brañas, y aunque la vida de pastor era dura, al menos no pasaban hambre. Los pastores podían probar la manteca, que es como se llama la mantequilla en la montaña, o podían probar la caldereta, la leche recién ordeñada o el queso. Pero bueno, ahora se habla de hambre cuando no tenemos hambre. Porque hambre fue lo del 36, que ahora decimos hambre a cualquier cosa. Que vienen los niños de la escuela y dicen que tienen hambre, pero lo que tienen es ganas de comer. Y lo que hemos pasado otras veces es necesidad, que en el pueblo decimos necesidad, que es cuando pasas ganas de comer lo que quieres. Ahora no todo es alimentar el cuerpo, que también se alimenta el alma. Y estas son tierras de curdión, de pandereta grande, de tres filas de rugideras y pandero cuadrado, donde se entienden bien con los del otro lado, de Asturias, que también bailan los pollos. El baile ya le llaman baisé, son de arriba, chano o hasta garrucha. Que se baila aunque lo toque el pandero, la pandereta, la acordeón o la gaita asturiana. Y en una romería no puede faltar la música, el baile, la comida y el vino.
Ya,
Sé que no hay romería que no tenga una buena procesión. Si vamos para Maratería, una procesión de tamboritero, una procesión, como se hace, bien tripequeteada, bien floreada, donde el tamboritero va, vuelve, da la venia y vuelve a empezar. Si vamos para la Ribera, con dulzaineros, bien sea en Campo Sagrado, bien sea donde sea, en el camino, con dulzaineros, bien marcado el paso, una caja bien redoblada. Y no solo de misa, o sea, de procesión, sino también hay misa, bien sea en la ermita, bien sea en la misa de campo, una buena misa, no como aquella que nos daba el cura que tuvimos, que no sabía darla. Les digo mentira, que sé que le cojo por él a calvo, que había un cura que solamente sabía los latines. Cuando llegaba la homilía, cuando llegaba el sermón, solamente decía: digo Cristo y digo bien, digo Cristo y digo bien, digo Cristo y digo bien, amén. Jesús, puede ser, cerraba el libro y marchaba. Tanto es así que al llevar una semana el cura, que vino con el ama, ya un cura recién nuevo con el ama a coger posesión del cargo eclesiástico, ya se fue a quejar la gente a lo mismo. Y le dijeron que tenían un cura que no sabía dar misa. Dice: ¿pero qué pasa? Dice: no, que los latines los dice bien, los misa bien, pero los sermones, las homilías, los dicen muy mal. No sabe, dice, digo Cristo, digo bien, dice allí cuatro palabras, recoge y marcha. Pero eso no puede ser, eso es un impostor, entonces tiene que ir a la cárcel. Pero ¿estáis seguros de lo que decís? Mirad a ver, ¿qué es eso? Quedaron de acuerdo con el obispo que si era un impostor y decía mal las homilías, iba a ir él mismo y 9 curas de todo el obispado con él a examinarlo el domingo. Si era verdad lo que decía el pueblo, que decía unas homilías así de cortas, no unas homilías como las de antes, floridas, de esas de media hora, que antes no había televisión, que les conmovían, que les entretenían, iría a la cárcel. Y si no, al terminar la misa, daría un amén cantado. Él y los 9 curas. Y le dijo el pueblo: tenedlo por escrito. Y se lo dio. Fueron a donde el cura con la carta. La carta del cura la abrió, se la enseñó al ama y dijo al ama: ¡ay, madre mía, nos van a meter presos, mira que tú! Y dijo: no, no va a pasar nada. El obispo no ha de venir el domingo a examinar, va a venir el sábado. ¿Y con quién ha de dormir? Dice: contigo. Dice: ¿cómo va a dormir conmigo? Dice: hombre, quiere el cura, no va a querer lo mismo. Total, que llegó el sábado y por la tarde se presentó ahí el obispo. Y le dijo el cura: mire, somos aquí nuevos en la parroquia, llevamos apenas semana y poco, estamos en voto de pobreza, tenemos nada más una cama, esta noche duerme usted con el ama y yo quedaré preparando el sermón. Y el obispo le dijo: ¿qué le parecía? Ven, que el voto de pobreza era una cosa de eso. A las 12:05 se metió el cura debajo de la cama, una cama de esas de forja, con una colcha de esas amascadas de seda, que tenía motivos del desierto, sí, figuras del desierto, allí donde salían camellos, donde nunca un caballo con chepa se viera. Y se metió debajo con una vela, un papel, para escribir. A las 12:00 se acostaron el ama y el obispo. Y sin mediar 5 minutos, ¡ras!, le echó mano el obispo al ama. Y dijo el ama: ¡ay, señor obispo, que me echa mano! Y dice: ¡ay, dónde te echo mano! Y dice: ¡a la cabeza! Y dice: no es la cabeza, es el campus vasco. Y yo no sabía nada. Dice: sí, mucho vas a aprender conmigo esta noche. A los 5 minutos, ¡ras!, le echó mano otra vez. Dice: ¿ay, dónde te echo mano? Dice: ¡a las tetas! Dice: no son las tetas, son los cántaros lactosos. Ahí no sabía nada. A los 5 minutos, ¡ras!, le echó mano otra vez. Dice: ¿dónde te echo mano? Dice: a la barriga. Dice: no es la barriga, es el campus vasco. Ahí no sabía nada. 5 minutos, ¡ras!, le echó mano otra vez. ¿De dónde echó mano? Dice: el ombligo. Dice: no, no es el ombligo, es el pozo donde nuestro Señor Jesucristo lo dio de beber a la samaritana. Y a los 5 minutos, ¡ras!, le echó mano otra vez. ¿De dónde echó mano? Dice: la peseta. Dice: no, no, no es la peseta. Dice: es la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Al día siguiente entró la misa a las 12, misa de 12 en la iglesia. Estaba lleno. Estaban llenos los bancos, estaban llenos el pasillo central, los de los lados, el fondo. Gente, por encima del confesionario estaba la iglesia repleta. Y entró el cura. Se puso delante y enseguida lo mismo. Con un báculo de plata retorneada con pedrería,
Trump, porque la iglesia delante, quedó la gente callada. El cura empezó a dar la misa, la dio bien, dio los latinos, no dio sin tropezar nada, no como yo, pues dio bien sin tropezar. Y cuando llegó la parte del sermón, subió al púlpito, miró al obispo, hizo así una venia cumpliendo el permiso, el obispo se la dio, y entonces cantó. Y dio una homilía que todavía se recuerda por ser la primera y única cantada. Homilía que se recuerda. Que era algo así. Estando nuestro Señor Jesucristo en el Campus Vastus, lento de debilidad y bajo a los cántaros lactosus, después de bien mantenido, lento sed, cruzó el campus rasus y paró a beber donde le dio de beber la samaritana. Y después de bien hidratado, hizo su entrada triunfante en Jerusalén. Y en ese momento, el obispo, manos al altar, ojos al cielo, dijo: ¡Amén! Thank you.
digo Cristo y digo bien. Digo Cristo y digo bien. A ver, Jesús, podéis ir después. Que para esta acción luego va a venir que va a llevar para allá.
va contigo uno que otro. Que para un domingo al año que nos juntamos todos, hay que ir, aunque sean burra, a llevarles voto de cera,
o ponerle unas velicas a la santa, más que la burra se acoja y no quiera andar, aunque sea una burra de esas que cuando te vas a montar te arrimas a una pared para subir mejor y cuando tienes una pierna en el aire se aparta, aunque sea una burra de esas otras que cuando vas encima y aunque no vaya muy cargada, ve unas zarzas, coge carreras, se arrima, frena y baja la cabeza, que sale uno volando por cima y sale volando. A la romería hay que ir. Y yendo a la romería, que vamos todos juntos, empiezas a cantar, a recordar aquella vez que fuimos a las siegas o a la vendimia. Y así se hace camino. Que salimos todos por la mañana, bien pronto para llegar a buena hora y coger un buen sitio. Unas de las que hay por aquí, por el sur, es la de Castrotierra, que trajo la lluvia y que la llevan y la traen a Astorga, a la catedral por el camino de la Virgen. Pero por el sur no es la única, hay otras como la de la Vega Encimanes para Valencia de Don Juan, que ya no la sacan por los pueblos, pero van todos los pueblos a hacerle la novena y el ramo, y hasta los de Benavente la llevan en el escudo. Que será por vírgenes o por santas, que hay en todos lados, el caso es disfrutarlas con todo lo que tienen. Y lo que no tiene se lleva, que cuando hay gente aparecen vendiendo rifas, puestos y de todo, que si lo sabré yo. ¡Viva!
gente no se lo puede engañar. Tiene un rojo vivo, vivo, vivo. Bueno, bueno. Encarnado. Encarnado. Bueno, entonces subastamos la cordera. Sí, subastamos la cordera. Pujar bien, que es una cordera de año. Buena, ¿eh? Buena. A ver. ¿Alguien empieza? Un real. Un real. Bien, dos reales. Dos reales. ¡Eh! Aquí que se vea el dinero si no es normal, ¿eh? Esta gente no sabe mentir. Hasta que esta parte
Thank you.
todavía está hablando. No va, todavía está hablando. Animal. Abre esta puerta, que ella viene. Sí, sí, sí.
Yo creo que hemos acordado con cómo se bailaba. La gente de las caracolchas, entonces sale el sol. Venga, a bailar. A bailar. Yo bailo con esto, yo bailo con esto. Yo, a mí esto. Del grupo
de aquí la Asociación de los Barrios de Nieve. Quiero agradecer también al Ayuntamiento por colaborar, por hacernos el teatro para poder hacerlo y todos ustedes por venir. Esperamos que les haya gustado. Pueden perfectamente involucrarse la siguiente vez que estar aquí pasándolo bien. Y nada, nos vemos en la siguiente romería. Muchas gracias. Dicen que los pastores duelen a la edad. Dicen que los pastores duelen a la edad. Pastorcito es el mío y duele a recaba. Quítate, niña, de ese balcón. Que si no te retiras, ramo de flores. Justicia que me aprisione con las cadenas de mis amores. Ven y ven y ven, vete conmigo mi vida. Ven y ven y ven. Gracias.